Yo de pequeño, cuando veía volar una avioneta o un avión, decía, hay que ver si eso se cayera, yo estaría deseando de llegar a ver lo que había ahí. De crío no sabía que podía matar, podía hasta matarse gente allí, ¿no? Parece que se cumplió ese deseo que tenía yo. Over to the edges of the Soviet Union, and this was strictly a deterrent. In case they did something, we were there to react. Well, we came up behind the tanker and we were going a little bit too fast. Fue a juntarse y pegar el zumbido y eso venía a la fin del mundo para abajo. Apocalíptico. Mira, 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 mira lo que cae encima de nosotros. Dios mío, esto es un milagro, ¿eh? Cayó en la misma puerta, en una era y en la misma puerta de la escuela. The four B-28 thermonuclear weapons that were in the B-52 broke loose of their hangars in the plane and they fell to earth. Three landed on the ground, one blew out to sea. We did not know the physical condition of the weapon. We didn't know if it had broken apart. We didn't know if the parachute had fully deployed or partially deployed. Pues estos tipos iban con Geiger toda la mañana peinando todo el terreno, ¿eh? Porque el viento cambiaba la radioactividad. Entonces todos los días amanecía pues con unas banderitas rojas y unas banderitas blancas, ¿eh? Entonces tú tenías que ir por de las blancas para acá, ¿eh? No podías ir de las rojas para allá. Aquí llegó unos días que dijeron que iban a evacuar esto antes de encontrar la bomba. Ni ganado, ni periodista, ni fotógrafo. Esa era la orden que nos habían dado. Fue de miedo, un engaño total. O sea, no decir, señores, que hay una peligrosidad. Esta gente debe de saberlo. Bueno, a lo mejor hubiésemos desertado, yo no lo sé. Llevarte tu leche, hija. Mija, ocúpate. Ocúpate un poquito. Uy, qué hambre tiene. Ahora te voy a contar yo una cosita antes de dormir. Vamos a ver. Ahora yo te cuento una historia muy bonita. Bueno, bonita hasta cierto punto, pero mira, Cintia. Ocurrió cuando tú no habías nacido todavía y Milagrito y Pedrito eran muy pequeñicos, pasaban aquí, parece un cuento pero fue una realidad, pasaban todos los días unos aviones muy grandes, grandísimos, y pasaba siempre dos juntos, uno que era la mamá, míralo aquí, fíjate,
y el otro era un B-52. Y entonces ese, la mamá nodriza alimentaba, como yo te doy la leche, pues bueno, ella le daba el queroseno, no sé si le daba de comer. Pero un día hizo mucho viento, mira, estos eran los pilotos que llevaban esos aviones tan grandes. Over to the edges of the Soviet Union, and this was strictly a deterrent in case they did something, we were there to react. We of course had pre-selected targets in the USSR, and we carried the regular nuclear bombs, and we had these targets picked out, and if they gave us the go signal, we attacked those targets. My purpose on the crew was to relieve the other pilots at any time we felt it was necessary. So we took turns in the seat, and in the meantime, the pilot wasn't in the seat. We had a bunk for him, and he could get a nap and rest or what have you. Well, we came up behind the tanker, and we were going a little bit too fast. So we were dropping down below the tanker, and all of a sudden, something happened. There was an explosion of some kind, and felt like our airplane went nose down and tail up, and apparently it hit the tanker. Everything happened so fast that there was absolutely nothing that anybody could do about anything at that time. We all, those of us that could ejected, and that consisted of raising the handle and pulling the trigger, and you go out through the top. We came home about 9:30 in the evening, got the children in bed, went to bed myself, and fell asleep. I didn't have a constant feeling, but all of a sudden, in the wee hours of the morning, and when it happened, I looked at the clock. It was 2:00 in the morning, our time, and it was like somebody had just yanked me and pulled me straight up in bed. One might say, we overran him just a little bit, or underran him, but not very much. And when you get too close to a tanker, there's a procedure they have where the boom operator, if you get in a dangerous position, he calls breakaway, 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 and you immediately cut the throttles and drop down below and back. Well, there was no such call. He didn't call breakaway at all. Dando clases, de pronto, por un ruido grande, un temblor de una vibración, y yo que lo tomé como que era un terremoto. Y esto que llegó fue cuando llegó mi esposa y me dijo, evacua a los niños, mira qué ha pasado esto, que han chocado aviones, de los que pasaron. Y claro, pues ya me dediqué a evacuarlo, viendo ya los restos de los aviones, la directriz que tomaba, pues siempre pues, echándolos por, dirigiéndolos por el lado opuesto para que lo, efectivamente lo,
nada, a ningún niño no pasó nada. Una mole, un trozo terrible que caía y que yo veía que traía la trayectoria de caer sobre mi vivienda. En el cuarto tenía a mi hijo enfermo, los dos estaban en cama. Entonces, claro, mi esposa quería tirarse corriendo para sacarla, pero era imposible, no daba tiempo y yo tenía que sujetarla pues, para que no, porque aquello iba a ser una catástrofe. Y sí, pero total, no tuvimos la suerte de que era aquel gran trozo que era el tren de aterrizaje del B-52, pues cayó sobre unos 25 o 30 metros de mi vivienda y también de la aula. Y todo el queroseno de las dos aeronaves pues ardiendo, de tal forma que el cielo estaba todo ardiendo, y yo era apocalíptico. Que lo mismo era un pedazo que tenía, que pesaba 100 gramos, que había trozos que pesaban miles de kilos. Por ejemplo, el tren de aterrizaje, que cayó en uno de los sitios más peligrosos. Allí sí, si uno analiza todo eso, Dios mío, esto es un milagro, ¿eh? Cayó en la misma puerta, en una era, y en la misma puerta de la escuela. Digo, hay que ver el misterio de los aparatos estos, a la misma hora siempre se junta en el mismo sitio, se pone uno debajo del otro. Y de pronto sentimos, es que vi la explosión que pegó. Fue horrible la explosión. Fue a juntarse y pega el zumbido y eso venía a la fin del mundo para abajo. Después, cuando empezaron a ver más explosiones y a esparcirse trozos por un sitio y por otro, y como bolas de fuego. Mira, 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 mira lo que cae encima de nosotros. Y nosotros veíamos eso, que parece que iba a caer. Y como venía el viento hacia acá, pues lo que pasa, ¿no? Veíamos eso caer, que nos pensábamos que iba a caer encima. Yo lo primero que hice fue abandonar mi casa, echar a correr, porque tenía un zagal con 3 años y quise saber dónde estaba y digo, pues si pasa algo, que nos pille juntos. Yo eché a correr en busca de mi familia. Yo, mi tío y mi cuñado. Todo el mundo estaba corriendo. Llego aquí desesperado aquí a la casa y no encuentro a nadie. Y pasé por el lado de ellos, ni los vi siquiera. Y estaban todos, efectivamente, como ha dicho ella, en la plazoleta de la escuela. Estaban todas. Digo, pues aquí estamos todos, nos juntamos, y sea lo que Dios quiera. Estación Pirenaica. Estimados oyentes, este es nuestro programa especial para Andalucía. La actualidad andaluza. El accidente aéreo de Almería. Un telegrama de prensa fechado el martes comunica: continúan en Cuevas de Almanzora las investigaciones y la búsqueda de restos en relación con el accidente de aviación ocurrido ayer lunes. Los restos recuperados han sido trasladados a San Javier para su posterior envío a los Estados Unidos. Parte de los restos de los aviones, prosigue el telegrama,
pudieron haber causado víctimas entre la población local, ya que numerosos campesinos se encontraban en las faenas del campo cuando los aviones cayeron a tierra y se salvaron gracias a que emprendieron veloz carrera. Dos niños del grupo escolar también se salvaron por pocos metros. El accidente de Almería es una tremenda advertencia para la población de Andalucía, para la de toda España. ¿Qué habría sucedido si uno de esos aviones hubiera llevado una carga atómica? No hay exageración alguna en nuestra advertencia. Recientes revelaciones publicadas por la prensa de todo el mundo han hecho conocer que aviones de las fuerzas norteamericanas desplazados en Europa efectúan frecuentes vuelos con cargas nucleares. Esa fecha me ganaba la vida pues en la agricultura y tenía una explotación de vacas de leche, que yo llevaba la leche a Garrucha y a Cueva a venderla. Cuando se vio la explosión de los aparatos y pensábamos que iban a caer más para allá, más para acá, y cuando vine, pues habían caído aquí al lado de mi casa. Y cuando fui a entrar me encontré la Guardia Civil ahí mismo en la puerta de mi casa y no me dejaban entrar. Y yo les dije que yo entraba ahí si vinieran más guardias que había en España y más americanos que había en América, porque yo tenía a mi mujer y mi hijo ahí y yo tenía que saber dónde estaba. No me explicaron nada más que de la noche a la mañana a mí ya no me dejaron entrar a mi casa. Excitadas las personas, muchas personas tratando de hablar a la misma vez, que yo vi esto y esto y acá y cayó acá esto y venía algo ardiendo y cayó acá y todo. Y había tanto de eso que no sabía realmente ni a quién escuchar, ¿no? Porque estaban todos hablando a la vez. Que fui requerido por la autoridad judicial como practicante, o sea, sanitario, para recoger los restos de los aviones. Fuimos al lugar y lo primero fue eso, pues, recogimos los trozos del carbonizado, estaba ardiendo, puso en un féretro. Luego se recogió también el señor que creo que era el jefe. Así sacamos a las 7. 4 de la cisterna y 3 que cayeron en tierra procedente del B-52. Yo veía que era una persona sentada en una silla. Cogí la furgoneta y me fui hacia donde caía ese señor. Cuando llegué ya había otro señor cortándole las cintas porque él había caído en la silla. La silla, el paracaídas la había empujado hacia adelante y estaba la silla encima de él. Ya lo cogimos, lo envolvimos en el paracaídas y me lo llevé a una clínica de Vera. Ese hombre vino a una velocidad excesiva con ese frío que hace a 10.000 metros de altura, vino casi congelado. When I realized that there were so many fishing boats around, I thought possibly one of them would come over and pick me up. But apparently they didn't see me because of the tremendous swell in the water. But then a helicopter came overhead, and I didn't see him. I saw him, but he didn't see me at first. And then he came by again, and he saw us, and he dropped a dive marker in the water. And after that, there were two boats came close, so they were both trying to pick him up, I guess. Estaba allí el teniente de la Guardia Civil de Cueva. Desciende un helicóptero, se apea un señor oficial americano y le dice al teniente de la Guardia Civil que pusiera vigilancia
porque estos aviones eran militares y que se desconocía lo que pudieran llevar. Fue la primera vez que yo escuché el nombre Broken Arrow. Y Broken Arrow, flecha rota, es el símbolo que se utiliza o código que se utiliza cuando hay un incidente o un accidente nuclear. Otra cosa que no sabíamos nosotros es cuál iba a ser la reacción del pueblo al ver a los americanos que habían causado ese incidente, ¿no? La gente que era inocente. Inmediatamente me enteré de que la gente lo que hacía es ofrecer auxilio, ¿no? Y tratar de ayudar para resolver aquello, cuando menos inicialmente. Los vecinos de Palomar se portaron maravillosamente, todos bien. Se tiraron todo el mundo de Palomar para un lado, para otro, con ánimo de auxiliar, de hacer todo lo que hubiera hecho necesario. Pero todo el pueblo entero, toda la barriga entera, para auxiliar. Fue un comportamiento ejemplar. Pues fíjate tú lo que pasó, que la goma, la manguera, no enchufó bien el viento, entonces chocaron los avioncitos. ¡Bum! Y empezaron, mira aquí, mira, ¡bum, bum, bum! Y empezó a caer del cielo unas explosiones y que caían como cortinas de, como si fuesen cortinas de fuego. La bomba. ¿Qué llevaba a bordo el B-52 que chocó el lunes con un avión cisterna sobre Cuevas de la Almanzora? Esto es lo que no explica la prensa española. Esto es lo que intentan ocultar los medios militares norteamericanos en Madrid. Pero esto es lo que ha denunciado un periódico de Londres. Llevaba una bomba atómica. When the B-52 collided with the KC-135 tanker and the planes exploded, the four B-28 thermonuclear weapons fell to Earth. They were then labeled numbers 1 through 4 in terms of how they were discovered. Number one here left the plane and its parachute deployed. And it landed on the ground at a relatively soft, had a relatively soft landing. So the nose of it was dented, but it was not destroyed. That is, the high explosive did not ignite. It was then found by the subsequent search teams, disarmed. That is, the firing set and the power supplies and all were removed, and it was then transported back to the United States. There was no contamination at all from this one. Bombs 2 and 3 fell to Earth, 28,000 feet, and their parachutes did not deploy, or at least did not deploy effectively, and so they hit the Earth pretty hard. We were on scene before any other services. When we got on scene, 3 bombs landed on the Earth. We determined that there was no nuclear blast capabilities. There was some radiation, which the Air Force was on their way to clean that up, and the rest of the planes and weapons and everything. The reason this was so important to recover that nuclear weapon is, first of all, the security and classifications of our weaponry at the time, because we were in a Cold War with Russia. A los 5 o 6 minutos estaban descubiertas las 3 bombas que cayeron en tierra. Por los vecinos de Palomares, que se quede claro todo eso que se ha dicho.
en los libros que se ha escrito y en artículos de periódicos, de que si la bomba la descubrieron los americanos al día siguiente y esto y otro, todo es completamente incierto, porque yo fui testigo presencial de todo lo que pasó. Este accidente también supuso una oportunidad para que algunos científicos militares que dentro del gobierno español habían optado por que España se incluyera en aquellos países con armamento nuclear, pues le dio esa oportunidad de in situ tomar datos tanto físicos como teóricos, tanto de componentes, del tipo de combustible, el tipo de actínido, y se recogieron esas muestras. En el 66 yo era comandante de aviación al mismo tiempo que era jefe del grupo de teoría y cálculo de reactores de la Junta de Energía Nuclear. Me llamó el presidente de la Junta de Energía Nuclear, que era el profesor Otero, y me dijo que había hablado con el capitán general Muñoz Grande, que era entonces vicepresidente del gobierno y jefe de la tostada mayor, que fuese a Palomares para que trajera trozos de la bomba para analizarlos aquí en la Junta de Energía Nuclear, para saber de qué era aquello, si era de uranio, de plutonio, qué contaminación, porque claro, para saber la contaminación que produce hay que saber qué materiales la componen. Y entonces al día siguiente pues me dediqué a ir a la zona donde habían impactado las bombas y se había roto, porque había deflagrado el explosivo, que no sé si deflagró o explosionó el explosivo químico, y rompió el metralla aquello, y fui cogiendo trozos que creía que eran importantes, sobre todo poliestireno, que estaba impregnado en plutonio, etc. Con lo que analicé, pues me di cuenta entonces de que si una bomba funcionaba una bomba de hidrógeno, también podría hacerse en menor escala la fusión producida por láser. Si en una bomba de hidrógeno yo quitaba entonces el cebo, la parte inicial, que era la bomba atómica, y coloco un láser, bueno, una ala de un láser, puede producir entonces la fusión del deuterio y tritio y producir energía. Lo que ocurre es que esa información estaba clasificada entonces en Estados Unidos. Pero esta idea también la pensaron por los americanos y los rusos. Lo que pasa es que ha estado clasificado como secreto hasta el año 92, me parece. Aquí no venía ni Dios. Aquí o venían caracteres poco recomendables, como era Rafael Leónidas Trujillo, dictador dominicano, o dictadores de medio pelo latinoamericanos, algún que otro monarca árabe. Los Estados Unidos siempre en el marco, presidentes norteamericanos, siempre en el marco de viajes colectivos a Europa o de viajes a distintos países europeos, pues se pasaban por aquí, estaban un día, media mañana, un día. Para los norteamericanos era una inversión muy rentable porque no costaba nada y para el régimen era fantástico, ¿no? Porque la conexión norteamericana respondía a una necesidad vital del régimen del general Franco o del propio general Franco. Con eso ya quiero denotar que eran mucho más importantes para España que para los Estados Unidos. Insisto, para el régimen es como el barco salvavidas, ¿no? Como la boya que le echan, a la que se agarra desesperadamente para no hundirse. Era impensable que se diera otro escenario con la situación geoestratégica de España, ¿no? Quiero decir que pues, se puede uno dedicar
a practicar el neutralismo si uno está en otro sitio, ¿no? Pero si uno está, tiene una de las llaves del Mediterráneo, y si tiene el punto de escala obligado de los aviones que van de Estados Unidos, entonces, y con el mundo partido en dos bloques antagónicos con dos concepciones políticas completamente diferentes, es muy difícil retrotraerse a eso. We were very concerned about a surprise attack by the Soviet Union that would destroy our nuclear capability. And in the late 50s and early 60s, basically all of our retaliatory capability was on aircraft. We hadn't yet gone to intercontinental ballistic missiles or submarine-launched ballistic missiles. It was all aircraft. The most effective aircraft delivery system for a nuclear weapon was the B-52. It was a large plane. It could fly basically 10,000 miles without refueling. It could be refueled in air, so it could stay airborne for a very long time. And in the era that is of the Palomares accident, that is 1966, the B-52s typically carried 4 B-28 thermonuclear bombs. So we wanted to keep those airplanes, at least some portion of them, in the air constantly. They're easy to destroy if they're caught on the ground. So Strategic Air Command was set up to deter an attack from the Soviet Union. And as part of that strategy, we kept a portion of the strategic fleet in the air at all times. Con la implantación en la península, cierran el anillo de bases que desde el Reino Unido, desde Noruega, el Reino Unido, hasta Turquía, van a acercar a la Unión Soviética lentamente a lo largo de los años 50. Es una manifestación de la estrategia de la contención de la Unión Soviética que los Estados Unidos practican. Los Estados Unidos ven la conexión con España no en términos estrictamente bilaterales, sino en el marco de una estrategia planetaria. The purpose of the 24-hour flights was that we were in odds with Russia, the USSR. They had a tremendous nuclear arsenal, and so did we. So if anything came up or they might launch an attack against us, an unexpected attack against us, we were already airborne, so we could retaliate immediately without having to wait till get off the ground first. There were a variety of routes that these aircraft would fly, and one of them took planes over Spain. There was an agreement back in 1953. This is all part of Operation Chrome Dome, which is where the planes would stay in the air. And that was out over the Atlantic to Mediterranean, across Spain and over by Turkey and right next to the Soviet Union. And we circle around a bit there and then came back. Mi padre, mi hermano y yo estuvimos donde el impacto de la bomba 3, con la bomba, todos los trozos, y ya empezó a llegar la Guardia Civil y no nos dejaban, pero nosotros como críos nos metimos, estuvimos tocando por allí. Por la tarde empezaron a llegar autobuses,
Y ahí es cuando empieza el miedo entre comillas, porque efectivamente yo no había visto nunca a nadie de un color distinto al mío de piel. Y claro, todas las personas que se estaban bajando de esos autobuses eran de color negro. Entonces, imagínate cuando no has visto a nadie, te da una sensación porque no sabes lo que es. Ellos hacían un fuego por la noche, porque era el mes de enero, y ahí hacían ellos su guardia. Entonces, imagínate que a esas personas solo se les veía el blanco del ojo y los dientes. Para mí era pánico, yo no salía a la calle, yo no quería ver a nadie. Fueron días terribles, yo recuerdo eso, pero con miedo. Y cuando ya eran aproximadamente las 4 de la tarde o las 5, ya vino gente responsable del Ministerio de, no sé, del Ministerio de aquí del Aire, o también gente de Estados Unidos. Y entonces nos unimos y empezamos a buscar ya la misión, decir que se ha perdido la caja, ¿eh?, que había bombas, desconocíamos el número, sin especificar, porque una bomba, pues ya sabemos, una bomba puede ser la bomba corriente, ¿eh?, de metralla y eso, y puede ser esta, la H como esta era. Pero bueno, nuestra misión aquí, ¿qué? Pues nada, nuestra misión es ni ganado, ni periodista, ni fotógrafo. Esa era, ¿eh?, esa era la orden que nos habían dado. The bomb behind me is called Fat Man. It's the type of bomb we used in Nagasaki in August of 1945. It's an implosion weapon. What that means is we have a large sphere of plutonium. Around that sphere, we have a great number of explosives formed as lenses. Each of those lenses has a detonator. What you have to do to make a nuclear explosion is to take the large sphere of plutonium and compress it into a small sphere. It would go from subcritical to supercritical mass, and you'd get an atomic bomb, or more properly, a fission weapon, where you're causing the atoms of plutonium to split. When they split, they give off energy. The X-rays cause the secondary to get up to the temperature like the sun or higher, and the secondary contains deuterium and tritium, these isotopes of hydrogen, and it, in effect, causes the reaction in the sun. These atoms fuse, they join together with an attendant release of energy. So it's the primary that lights off the secondary. After the war, we started to make the weapons better, if that's the right term, more sophisticated at least. They were smaller, lighter, and had even higher yields. Fission is used basically as a trigger to ignite fusion, and these were much more powerful weapons. The bomb dropped on Nagasaki had a yield of about 20 kiloton. What that means is kiloton, 20,000 tons of TNT, an energy release equal to 20,000 tons of TNT. These weapons were in the megaton range, millions of tons of TNT. Much, much more powerful because they used fusion.
llamaron por la noche a lo de alquiler, que estábamos viviendo allí. Y al día siguiente por la mañana fuimos. Fuimos de los primeros en llegar allí. Entonces nosotros éramos el único soporte geológico. Y había dos temas, fundamentalmente, que les inquietaban y que nos cuestionaron. Uno de ellos era encontrar la localización para un posible enterramiento de material radioactivo. Localizar sitios, ver el peligro de la contaminación de aguas subterráneas, localizar sitios para enterrar los restos contaminados, etc. Y el otro tema era recomendar algún método para buscar esa cuarta bomba que podría estar enterrada en tierra. Porque dije, mire, si la bomba ha caído aquí, tiene que haber un cráter, ¿eh? Tiene que haber un cráter. La bomba, vamos a ver, ¿qué densidad tiene esa bomba? ¿Qué peso? Top secret. ¿Es material magnético o no es magnético? Porque la magnetometría también es otro método que es infalible. Top secret. Pues entonces no podemos hacer una prospección geomagnética, ni geoeléctrica, ni geodensimétrica, ni... Hagamos la geohumana. Toda esta gente que tiene ustedes ahí, que se cojan de la mano, y que paseen. A que pase dentro con el coche, ¿no? ¿Qué tal? Y esto también, yo también, hombre. Tu familia. Otra española. Bueno, convertida en estado con usted. Sí, tamaño. Lo desalzaba así, ¿eh? Como dos niños así. Siempre fue fuerte. Una vez justo de caer la bomba. Yo estoy viva y no puedo correr. Esta es la reunión que hubo. Esta fue con el general, ¿verdad? Era pequeñito. Era pequeñito. Le sacaba como un metro de... Empezaba a darle tirones al asiento para adelante porque estaba muy duro para sacarlo. Esta está bien porque es la de todos los militares de... Sí. Bueno, los de reclamaciones. Los de reclamaciones. Sí. Y lo que también comentó Paco es que él vio 6 paracaídas y solo recogió 5 personas. Sí, sí. Entonces, pues, el sexto era la bomba. Paco le decíamos, Francisco, el de la bomba. Pensaba y se... Se disculpaba por no haber podido rescatar al hombre muerto. Decía que era un hombre muerto porque había dado el medio cuerpo o algo así. Parte de eso fue de la bomba. Y este señor conocía muy bien las paracaídas y todo, ¿no? Y a partir de eso empezamos a concentrar la búsqueda más en el mar que en la tierra, porque en la tierra no encontrábamos el último aparato. Very difficult because they didn't know which of the, if any of the 4 parachutes had opened, and without knowing that, you couldn't make a good projection on the trajectory. So it could have gone to lots of places. There was a fisherman, Orts, I believe was his name, who said that he'd seen. I guess he thought it was a dead man coming down in a parachute while he was out at sea. And eventually the Navy talked to him, the U.S. Navy talked to him. We knew that the eyewitness had reported the possible sighting of the weapon when it went in the water. We did not know the physical condition of the weapon. We didn't know if it had broken apart. We didn't know if the parachute had fully deployed or partially deployed.
let me say that eyewitness accounts are not always the best accounts that you can get. So you have to look at all eyewitness accounts with a certain amount of skepticism. Yo decía, es que se creen que yo me voy a equivocar. Si no me puedo equivocar, no yo. Quiere que cojamos ahora un cualquier pescador y venga aquí y mañana los lleva todos los días al mismo sitio. Yeah, I talked to several people who saw it go in, but they didn't have an accurate position of where they were. So I only took the actual transit readings from the location and the pharmacist and his friend, which was several miles up the coast. And then I plotted that on the position where SEMO had predicted the impact of the object was. And they did agree very close. I mean, that area was the prime search area at a later time. It was all communicated to the Navy from Sandia, putting together the data that I was supplying to them and what I had learned. Then they would transfer that to the Navy. And then Admiral Guest and his staff made up their search areas based on that data. The submarine was a very capable small submarine. Basically, it was almost looked like a large torpedo with a big double cupola on top so the two operators could ride on it. Alvin was the most versatile of all of the submersibles in that she had the depth required for the operation, and she could search in those rugged canyon areas underwater that we found. The Illuminat was a larger submarine, and her best search efforts would be in the flatter areas. We did see that one, and we did mark it as very suspicious. And I had briefings with Admiral Guest on his cruiser or whatever ship he was on, I forget what it was, but anyhow, and recommended strongly that he go back to that. And he didn't do it immediately because he had his own plans laid out with his people, and I understood that. But as later they did go back to that, the one that we had marked as very suspicious, and that's where they finally found it. Initially, the Alvin located a trench on the sea floor, and Alvin followed that down, and following that particular mark, they actually located the bomb in 2,550 foot of water. During the first lift operation, the lift line parted, and after having lifted off the bottom some distance, we're not sure how far it actually came off the bottom, but it then caused another slope that was a little bit different from the first one, but eventually it got in the same gully and then ended up in the same track, only it went further down. At that point, we had determined that it's best if we bring in the curve, which is cable underwater recovery vehicle,
that had been used to recover torpedoes. And so the crew of the Curve actually treated this as just a big torpedo. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. El punto. El suceso de Almería ha tenido enorme resonancia en Madrid, porque ha venido a recordar los dramáticos peligros a que está expuesta España, y muy especialmente su capital, con un polvorín atómico a sus puertas, Torrejón. A consecuencia de la utilización cada vez más intensa de sus campos y sus puertos, por el dispositivo bélico de los Estados Unidos. La opinión pública española tiene pleno derecho a exigir una información fidedigna de lo ocurrido y que no se juegue con sus vidas. España no está amenazada por nadie. Mejor dicho, está gravemente amenazada por esas bases militares de los Estados Unidos instaladas con vistas a una agresión a los países socialistas. At that point, Curve managed to hook up two lift lines, was in the process of hooking up the third when she became entangled in it. And at that point, we just lifted the whole thing and managed to get it on board. And once it located, it brought a cable down and hooked up to a mounting eye on the weapon, hoisted up to 100 feet, which EOD personnel took the firing device out of the nuclear weapon, theoretically rendering it safe where there would be no possibility of a nuclear blast. It was long hours. Our goal was to complete our mission, and I think that's what we mainly had on our mind the entire time, is not to quit, to keep going until our mission was complete. Es que no informaron ni a la Guardia Civil, no informaron a nadie. Pues como había habido esa gran desidia, tenían que taparlo de alguna manera. ¿Cómo la tapa? Pues llamando la atención por la bomba perdida en el agua, y que estamos buscando una bombita. Somos tan amigos de crear sainetes de las cosas que empieza el sainete del el pescador que encuentra la bomba y que explica a las grandes tecnologías del momento que ser español es lo que importa y fiel de todo el talento que tenemos, que ya sabemos dónde está la bomba, ¿no? Iba de paisano y me dijo, sobre mi comandante, me figuré que era Guardia Civil, porque si no, no hubiera dicho esto, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Pero quiero hablar con usted en privado, dígame qué le pasa. Y entonces pues salimos fuera de la tienda de campaña y me dijo, mire usted, que estoy muy preocupado con eso del plutonio. Yo dije, bueno, yo también estoy muy preocupado con el plutonio, claro. Bueno, es que yo me he casado hace unas semanas. Digo, pues enhorabuena. Sí, pero es que me han dicho que eso de plutonio produce impotencia. Yo dije, no, hombre, no, lo que produce es cáncer de pulmón. Y entonces se fue tan contento. Había un despiste enorme, enorme, allá. Yo, claro, no estaba metido en la cosa política ni nada, lo que había allí, pero vienen autoridades y cada una decía tonterías más grandes. Realmente es que a la radioactividad se le tiene siempre mucho respeto y falta de conocimiento las personas. Entonces, pues surgen siempre mitos y surgen... Es como un tema tabú en el cual la gente puede opinar diciendo cosas espectaculares. Pero hasta entonces, bueno, toda la prensa estaba dirigida. ¿Y a qué estaba dirigida? Pues a no
a no soliviantar a nadie, a decir todo esto es un oasis, aquí no pasa nada, todo es perfecto, y a eso responden esos titulares, ¿no? Es una prensa, ese cuarto poder tiene que ser el portavoz del pueblo, el portavoz de la gente. Ese cuarto poder se pone al servicio del Estado, sea por dinero, sea por vanidad, sea por lacito, sea por lo que sea. En el momento que el cuarto poder se pone al servicio del Estado, se ha terminado la prensa. Y ahí, ¿no? En tipo de Franco estaba descaradamente a sueldo del Estado. La siguiente fase fue la de establecer las labores de remediación. De remediación, lógicamente, basado en un primer mapa radiométrico que se realizó en función de los contadores que había en aquella época, los contadores PAR. En unos casos se lavaba el suelo, se lavaban las casas. En otro caso se mezclaba o se araba parte de la tierra. En aquellas condiciones en que la roca, es decir, no permitía ni el lavado ni el arado, pues se raspaba. Se estuvo raspando manualmente algunas zonas y en el caso de alguna de las cosechas se quemaron esas cosechas y en otros casos pues se enterraron parte de ese material contaminado. Que produce el plutonio es muy superior a la que produce el uranio. El factor es un gramo de plutonio es equivalente en daño biológico a una tonelada de uranio, prácticamente. O sea que por eso es fundamental saber si era uranio o plutonio. No, desde el punto de vista de radioprotección, las medidas tomadas son claramente insuficientes. La disputa en aquel momento consistía en había que evacuar la población o había que descontaminar con mucha más intensidad el área contaminada por plutonio. Se optó por una medida indefinida o indeterminada, pensando que dejando pasar el tiempo no iba a ocurrir nada, y se establecieron ciertas medidas de vigilancia con detectores de la actividad que podía haber en el aire. Terminando de meter la ropa, que me falta todo por meterlo, y para poder coger el camino para irnos ya para Madrid, a lo de siempre, lo de todos los años, que nos llaman para poder hacer una analítica, nuestros exámenes, te hacen electro, te hacen de todo, y queremos que nos den nuestros resultados de las pruebas que nos van a hacer en Madrid. Yo el año pasado estuve en octubre por ahí y ahora me han vuelto a llamar. Y la verdad es que no sé por qué dos años seguidos no me han llamado a mí nunca. Iremos a ver. Yo no. Yo intranquilidad no, que va. Yo
como no te dan resultados, te dan pruebas, ni tienes síntomas, ni tienes nada, como yo digo, que tú no te notas nada, pues no te sientes intranquila. Cuando te notas una molestia o una dola, algo que te duela, pues normalmente te sientes más intranquila. Pero yo fui 6 años seguida. Y yo dije, digo, ¿por qué te llaman? Pero claro, eres más cría, no te das cuenta. Buenas tardes. Adiós. Venga, hasta luego. Pues parte del ecosistema de Palomares se contaminó con polvo radiactivo de óxidos de plutonio y americio, fundamentalmente. Y tras las labores de descontaminación realizadas, pues se estableció un plan de vigilancia para el control de la radiactividad en la zona, en todos los componentes del ecosistema de la zona. Hacíame la botella, nada. Entonces tienes que llenarlo. Ahí está 2 días orinando y llevas la orina toda de una vez. Y se queda y te mandan luego los resultados. A nuestro grupo concretamente, pues nos ha servido para formar un equipo de investigación que en realidad tiene muy buenos conocimientos a nivel internacional del comportamiento de estos radionucleidos en el medio ambiente. Lo primero que tengo que decir es que las dosis, tanto del público como de los trabajadores agrícolas, están por debajo de los límites internacionales de dosis para el público. En sentido estricto, y dado el mecanismo de las radiaciones ionizantes y particularmente de las alfa, no se puede considerar que haya nunca un nivel seguro. Y esto deriva por el mismo efecto que tienen las radiaciones ionizantes. Esto es lo que se llama un efecto estocástico, quiere decir que es un efecto al azar. Si una radiación alfa altera un cromosoma o altera el ácido nucleico, es un evento al azar. De Greenpeace creemos que métodos de investigación que puedan someter a las personas a riesgos para su salud, sobre todo si esas personas no son informadas de ello y no acceden voluntariamente, indudablemente creemos que es inaceptable desde el punto de vista ético y moral. Para seguir la salud de las personas que van allí y por otra parte es para investigar, claro. De normal, pero eso estamos de acuerdo. Yo he tenido pocas cosas en mi vida, pero cada vez que he tenido una cosa me rompí una pata y serví de conejo de indias voluntariamente. O sea, si yo sirvo para que se investigue y se aprenda algo más, mejor. No se han publicado los resultados de todas estas personas. Las personas que aparecían con niveles de plutonio no se tomaron medidas respecto a ellas, de protección o de advertirles sobre las actividades que estaban efectuando que podían contaminarlos. No han sido nunca el sistema de salud ni los expertos en salud pública los que han podido llevar el conjunto de medidas o de seguimiento de la población para considerando, en primer lugar, la afectación y la salud de las personas. O sea, se desprende de lo que se conoce que había más interés en conocer qué ocurría con el plutonio en las personas que en proteger la salud de la población que existía allí. Bueno, no es que contribuya a proteger la salud de los habitantes de Palomares, esa expresión no me parece correcta. Lo correcto es que si hubiera un riesgo, nosotros lo detectaríamos y entonces se pondrían las medidas necesarias. Sabemos que las partículas alfa, creemos, son productoras de cánceres, pues habrá que ver si eso es cierto o no, porque claro, no se puede experimentar con personas, pero dado que existe la precaria situación de que sí que hay partículas alfa y sí que hay personas, que menos que estudiar si hay consecuencias o no para la salud.
Yo siempre lo he dicho, sí. Nosotros somos conejillos de India. Siempre lo he dicho. Los mismos españoles tuvieron más culpa que ellos porque no nos dijeron nada ni, y eran los que más nos lo ocultaban. Y no nos decían nada que lavarnos, que nos laváramos. Nosotros ellos pensábamos, es que nosotros no nos lavamos, como si no nos hubiéramos lavado nunca. No hubiéramos sido nosotros unos cerdos. Los habitantes del lugar se dan cuenta de esa realidad, de lo que está sucediendo, solo y exclusivamente a través de medios exteriores. Los medios exteriores que estaban funcionando en aquella época, pues como podía ser Radio París, Radio Nike. Sobre todo tratándose de un accidente militar y en un régimen de dictadura, toda la cuestión de Palomares fue tratada con un secreto de Estado, tanto por Estados Unidos como por España, muy importante. La población no tuvo información de los problemas que determinaba un área contaminada por plutonio hasta bien entrados los años 80. Resulta singular que, pasados 40 años, aparecen dos puntos en concreto, que son los puntos de impacto de la bomba número 2 y la bomba número 3, en las que, en la actualidad, pues, da unos valores en mayor contenido que los que se establecieron al principio. Eso desde el punto de vista dinámico, es decir, no se puede producir una acumulación, por lo tanto, las únicas dos soluciones que quedan fue que la metodología que se aplicó no fue la correcta y, por supuesto, las labores de remediación no se efectuaron. Pero es que si limpiar, si lo que no le hicieron nada, pero fue revolver un poco lo que había y qué se iban a llevar, nada. Limpiaron un poco así, remover la tierra, envolver lo que había con lo que quedó. Sí, eso fue un paripé. Era evidente que allá había contaminación. Bueno, que ahora lo reconozcan ahora. Bueno, pero claro que lo sabían. Es que se lo han callado. Que luego adornan el mes porque esto hay que hacerlo por el bien de la sociedad, para que no haya alteraciones, para no sé qué, porque a la gente hay que evitar. Pero todo es que mienten y mienten en su provecho. Las expropiaciones se van a efectuar concretamente en unos espacios muy definidos, en las zonas 2 y 3, va a haber alrededor de 9 hectáreas van a estar afectadas. La presión urbanística y el desarrollo urbanístico que está teniendo toda la zona de Almería, y Palomares no podía ser menos, es muy importante. Entonces, para evitar riesgos que pudieran ocurrir con movimientos de tierras, es por lo que se toma esta medida.
O sea, no es disminuir el riesgo de la población, es evitar un futuro posible riesgo. Esa zona, según Internet, es la zona de mayor plusvalía inmobiliaria de toda Europa en este momento. Y la afluencia de capitales de toda Europa ahí es impresionante. Y claro, eso tapa cualquier consideración. A bordo de este helicóptero procedente de la base de San Javier, llegan a tierras de Almería los ministros del Aire y de Información y Turismo, entre una gran expectación de periodistas e informadores gráficos españoles y extranjeros por el doble motivo del viaje: inauguración de un parador y visita a la zona de Palomares. Después, los ministros pasan por el campamento Wilson, instalado en el centro de la playa de Palomares, donde cayeron por accidente aéreo cuatro artefactos nucleares sin estallar. Aquí, lo mismo que había sucedido en Villaricos y en Garrucha, el pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento. Los carteles expresan las aspiraciones y la gratitud de la comarca. Como parte del programa previsto, y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Lo que provocó el famoso baño, que yo creo que fue una operación genial desde el punto de vista de las relaciones públicas, ¿no? Porque evidentemente la prensa británica, ¿no? La prensa sensacionalista británica, ¿no? El Sun, el Mirror, el Daily Express, todos estos, iniciaron una campaña, ¿verdad?, que empezó a hacer daño, pidiendo a los ingleses que se abstuvieran de venir a España. El turismo pues era la máxima fuente, junto con las remesas de los emigrantes que estaban en el exterior, lo que producían las reservas y lo que después de los años de penuria de los 40 y los 50, donde España empezaba a sacudirse el polvo de la miseria. Hice un artículo explicando lo que pasaba en Palomares y preguntándole a Fraga, diciéndole a Fraga, que los españoles no somos retrasados mentales, todos de necesidad, y que en lugar de bañarse, ¿por qué no nos publicaba un análisis de las aguas y las tierras que todos sabemos leer? Y que además de tomarnos por imbéciles, que no nos engañaba. Y esto se publicó en plena dictadura, en Pueblo, en la última página, la más leída. Creemos que pasados 40 años, y ya que no se ha hecho hasta el momento, sería necesario hacer ese estudio ese epidemiológico real de fondo sobre el impacto que ha tenido y que pueda estar teniendo ese accidente todavía sobre la salud y sobre el entorno medioambiental en Palomares. Claro que existen estudios epidemiológicos, los que yo he hecho, y no sé por qué ese interés en seguir negando la existencia de estudios epidemiológicos. Existen pocos o casi ningún
sitio como Palomares, en el que se conviva con radiaciones emisoras de partículas alfa. Las partículas alfa del plutonio, todo el mundo sabemos, que tiene un periodo de semidesintegración de 24.300 años. Se coge un testigo que sea comparable, que tenga estructuras socioeconómicas parecidas, medios de producción parecidos, pirámides de población parecidos. Elegí Guazamara porque estaba exenta de riesgo con toda seguridad. Con 40 años hay tiempo y datos suficientes para poder afirmar estadísticamente cosas sin apenas poder cometer errores. Y se puede afirmar hoy en día que no existe relación ninguna entre la caída de las bombas y las defunciones tumorales. Es muy difícil hacer un estudio que sea verídico, un estudio epidemiológico de esta zona. Además, es tan bajo el número de habitantes de Palomares que tampoco se pueden extrapolar luego las conclusiones que se sacan, porque son 1.200 habitantes. Alf is the least, and a couple of us was contaminated with Alf, and you have to go for a year. For the first month, you have to urinate in a bottle. And they test that every day for a month. The only reason myself knew that I had some contamination is over there I took a copy of my health record out at that time that indicated my exposure to alpha radiation. I learned many years later that there was six of us that was contaminated, and the other six men never even knew it. The United States of America and the Spanish government does not come forward and provide the help, answers, and treatments to long-term effect of this incident that happened in 1966 makes me very shameful. I am not proud of that, because the Spanish human beings, the civilians, deserve much more than that. El mercado aquí, pues lo que se hizo es como especie de un huecoteo, ¿no? O sea, se dice, bueno, aquí no se lleva nadie nada porque puede estar contaminado, ¿no? Y todo el mundo cedió, nadie vendió ya un kilo de tomates a partir de ahí. Había venido un equipo de cocinas para una operación de 800 o 1000 hombres, ¿no? Llevaban todo el equipo que necesitaban para preparar alimentación. Y entre la alimentación que prepararon, muchas veces fue tomates de Palomares, La Habana. Hemos comido muchos tomates los militares. The reason that we ate the tomatoes, we ate the eggs, and we ate the chickens is to show that there was no fear to the Spanish people that they were contaminated. ¿Y ellos? Comieron conmigo y con todos los demás. Luego quiero decir que ellos eran ignorantes también, porque de ellos de haber sabido algo, la tropa de haber sabido algo, se hubiese abstenido. Lo pasaron muy mal, porque encima que
que cogieron la cosecha. Luego le tira. Y luego para que sigue sembrando y le tienen que poner el sello como que eran de Albacete. Si no, no vendía una sandía. Y por eso ahora no quieren ellos hablar del tema este. Pues para ver lo que han perdido. Que es que han perdido la cosecha, que es que han tenido que irse a vivir a otro lado, que es que esta gente hay que darle, hay que pagarle. Y estaban de acuerdo, pero luego se desvió la cosa. La desviaron las autoridades locales, entre otros Fraga. Hay quien se siente más perjudicado o quien es más ambicioso que otro, ¿no? Hay reclamaciones que eran justas, otras a lo mejor las pagaron justas, otras siempre se pagó más de lo que había en la cosecha. Algunos sí se arreglaron bien, quizás los que menos deberían haberse arreglado. Lo digo por muchos otros, que no tengo por qué nombrar ni eso, y por los muchos hicieron su agosto, eso sí, pero otra cosa a Palomares no le benefició nunca. El modo de pensar mío era de que la gente pues era inocente de lo que había sucedido ahí y todo, ¿no? Del accidente ese que les cayó encima y todo. A mi modo de pensar y lo que intentaba hacer es ser justo con la gente, con el reclamante. Pues ya no querían la leche, ya no querían nada de los productos de Palomares porque decían que estaba contaminado y ya pues se dejó de vender. Y entonces yo qué hacía, tenía que darle de comer a los animales. ¿Qué tuvo usted que hacer con los animales? Cuéntelo. Pues matarlos, venderlos, martirarlos. ¿Cree que recibió un precio justo para ellos? Precio pues, justo, lo puede recibir uno cuando uno vende, pues a gusto, que dice, pues si me conviene vendo y si no, no vendo. Pero cuando tienes que vender obligado, pues todos van a aprovecharse de ti. Pues aprovecharon lo que quisieron. Lo que si en vez de haber sido en aquel tiempo fuera hoy, y hubiéramos sabido en aquel tiempo lo que sabemos hoy, ya veríamos cómo se la hubieran apañado, tanto aquellos como los de aquí. Con nosotros. Hubo reclamaciones de Villaricos por pérdida de pescado, dejaron de pescar en ese momento, pensando que el agua estaba contaminada y que iba a hacer un boicoteo. Perjudicado al pueblo de Villaricos. Nunca ha sido nombrado perjudicado al pueblo de Villaricos. Que comíamos de la mar, y la mar era lo que estaba prohibido. Y vinieron unos pescadores de Villaricos y se veía que estaban agitados. Y el punto de ellos, naturalmente, es de que estaban sin poder pescar y comer y cosas así, ¿no? Alimentación. Y a partir de eso, no recuerdo exactamente, pero se llevaron a cabo medidas para que esas personas recibiesen un anticipo o algo así y alimentación también. Claro que estábamos hasta aquí.
No decíamos, ahora vamos a levantarnos y vamos a desayunar, a ver un vaso de leche. No sabíamos lo que era eso. Ajá. ¿Pero qué hacían los norteamericanos con la comida que les sobraba? Eso hacían, vamos, una fosa, bueno, yo. Ellos lo tiraron, pero lo recogíamos nosotros. Y nosotros lo recogíamos. Por lo menos nosotros. Y íbamos, los cavábamos, sacábamos las cajas y nos las traíamos. Hay un choque de mentalidad, hay un choque cultural muy importante, que no ha sido estudiado porque no deja huellas escritas, pero sí me puedo imaginar que los campesinos almerienses o los campesinos andaluces pues vieran a aquellos tíos como si fueran, vinieran de la estratosfera. Nos tomaron por medio cateto o por medio... salvaje o medio, yo qué sé. Catetos perdidos, cortijados, pues no sé cómo decirle, incultos, todo lo que quisiera y más. Y nos trataba como eso. Palomares era España, pero digamos que era el furgón de cola, ¿no? Uno de los muchos furgones de cola que tenía quizás España en aquel momento. Evidentemente era la imagen que no que se quería dar de España. La gente no quiere que se hable de aquí, no quiere que se hable de esto porque pues, es una zona con buenas perspectivas de turismo, entonces piensan porque a lo mejor puede perjudicar en ese aspecto. Es por lo único que no quieren que se vuelva a mover el fango y la porquería, cuanto más se muele, más huele. Ahora, cuando ya está llegando ese boom hasta allí, cuando ya ha llegado toda la... cuando por finalmente Palomares se conecta con el mundo, a través de esas urbanizaciones y todo esto, ahora es cuando van a decir de qué habría que hacer. Eso hubiera sido bueno que el CIEMAT, desde el año 76 como mínimo, se hubiera levantado a alguien y dijera, tenemos que hacer esto. Parece que hemos pasado a lo largo de la historia solo exclusivamente para recibir palos. Todavía no hemos obtenido ningún beneficio adicional por aquellos sucesos. Pero tampoco son víctimas inocentes, porque han tenido 40 años. O sea, son víctimas de una situación que durante 40 años ellos mismos han ido contribuyendo también a que se produzca. Evidentemente, si desde los años 60 o luego en los años 80 hubiera habido una reivindicación mucho más seria de la defensa de su derecho a la salud. Hay personas preocupadas por la salud de sus familias, por la salud de la población y de las generaciones futuras. Otras personas pues, que estarán influidas por otros intereses, sean económicos o por la información que reciban de sectores interesados. Yo creo que tiene una deuda Estados Unidos y tiene una deuda nuestro gobierno central y nuestra administración autonómica debieron de en plan general haber compensado a los vecinos de Palomares. Por eso siempre mantendré que hasta tanto esto no se lleve a cabo, todas las administraciones sin excepción tienen una deuda histórica con la barriada de Palomares. He regresado a Palomares y he regresado varias veces porque le tengo un aprecio a la gente, al pueblo que se portó muy bien conmigo y ojalá que yo me hubiese comportado bien con ellos y todo. Le he contado la historia a mis hijos, conocen lo de Palomares, yo creo que están cansados de escucharme hablar de Palomares. Y fue tan interesante y
formó tan importante parte de mi vida que es como si parte de la vida mía, y por eso varias veces he regresado. The actual investigation board and the whoever was running the thing from Washington D.C. it decided everything was my fault. So I got the dirty end of the stick on that. And anyway, we decided that we should do something about that because I was not being treated the way I should have been. And we got a couple of good lawyers. And we had a memorial service several weeks at the chapel on Seymour Johnson. And I remember going to the memorial service, and during when the service was over, somebody behind me said loud enough for me to hear, "Larry should be shot for what he did." He wasn't even back from Spain yet. When they did, the board decided that it was not my fault, and I was completely exonerated, got back pay, and my promotion reinstated to the original date it should have been. Me he preguntado a Palomar y he procurado que no, porque él dice, no quiero saber nada, no quiero enterarme de nada, no me interesa, es un asunto que quiero borrarlo de mi cabeza totalmente. En Palomares pueden nacer niños, puede vivir gente, no pasa nada. Alguno, pues, por un código genético ético, X, le podrá pasar. No pasa nada, no pasa nada, los cometidos no exageremos. Yo nunca pensé, vamos, yo me la jugué, porque en ese momento sí se creía que bastaba pasar por un camino de esos para contaminarse para toda la vida. Y mire usted, pues no. Perjudicados el pueblo de Palomares, que, no, que estaban debajo de la bomba sin querer. Yo lo que hice, lo hice porque me dio la gana, y porque sopesé, y porque consideré que valía la pena, punto. Yo soy responsable, si algo soy, responsable de mis actos. Yo me he planteado más de una vez qué puede pasar mañana, y si ya me lo planteo a lo mejor ya no como yo, ¿no?, sino como mi hijo y el futuro. Entonces, claro, y yo pienso, no solo soy yo, ¿eh? Yo pienso que hay, la mayoría de los vecinos se lo plantean. Lo que pasa es que llega a un punto en que dice, yo con esto no puedo vivir a diario, aquí dando vueltas, ¿qué será mañana? No, it was a terribly sad, unfortunate situation, and for him to see him taking the blame for the whole thing really was very bad.